Me voy a las calles de la ciudad de Córdoba. Ya lo tengo listo y preparado a nuestro compañero Gustavo Vicellares. Gusta, querido, ¿cómo estás? Buen día, contame por dónde andás. Equipo, buen día, buena jornada, ¿cómo andan? Nos venimos al Hospital Misericordia, pero bueno, no vamos a hablar de materia de inseguridad en el hospital. Había cuenta que fue noticia en las últimas semanas de los hechos vandálicos en las inmediaciones, pero sí hablar de los sueldos, de los honorarios y de la inflación que nos corre a todos, a los médicos, a los panaderos, a los periodistas. Y para eso nos vinimos acá, vamos a hablar con Marcelo Almada, el delegado del Hospital Misericordia ante ACTSA, a quien ya le damos la bienvenida en la mañana del C. Primer interrogante, contarnos hoy, Marcelo, ¿cómo están parados los sueldos en función de los reclamos que ustedes hicieron en su momento? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hemos tomado esta decisión de hacer una asamblea permanente en el día de la fecha, garantizando lo que es urgencia y emergencia, debido a que la propuesta que hizo el gobierno con respecto al aumento del segundo semestre del año es insuficiente. Rechazamos totalmente lo que es el arreglo que hizo el Sindicato de Empleados Públicos. Estamos reclamando de que se haga una recomposición salarial, ya que la canasta básica ya supera los 300.000 pesos, y nosotros en el equipo de salud tenemos lo que es la ley 7233, que es de servicios generales, que los chicos no llegan a los 200 pesos, o sea que estamos en un 100% en desfasaje con lo que corresponde al salario, digamos, mínimo, ¿no es cierto? ¿Cuánto era lo que le había propuesto la provincia? Y la propuesta de la provincia fue un 20% que nosotros rechazamos y lo sacaron por decreto, y un 7% para el mes que viene. Esa es la propuesta que hizo el gobierno, y es lógico que es insuficiente dado que los sueldos están muy bajos y esos porcentajes son mínimos. Recién me hablabas de la medida de fuerza. ¿Cómo va a continuar la jornada de hoy? Porque va a haber también actividad, por así decirlo, fuera del hospital. Así es, ahora a las 10 de la mañana vamos a tener una asamblea, vamos a hacer una pequeña movilización a lo que es la Plaza de las Américas, en donde vamos a hacer un abrazo simbólico para que la gente vea cuál es la situación nuestra con respecto al estado que está el equipo de salud, ya que hace un par de años atrás éramos los héroes de la pandemia y lamentablemente el gobierno, eso fue un cartel político para una posible campaña, y bueno, hoy estamos desamparados. Más allá de la jornada de hoy en particular, de lucha de ustedes, ¿cómo siguen las negociaciones? ¿Cómo sigue la mesa de negociación en el resto de la semana o la semana siguiente? Y estamos a la espera de que el gobierno nos vuelva a hacer otra propuesta en base a lo que nosotros solicitamos. No te pido un número exacto, pero ¿cuántos profesionales son los que trabajan o se desempeñan acá en el hospital, en lo que es el edificio, porque es grandísimo el Hospital Misericordia? Y acá, lamentablemente, nosotros hace unos 7-8 años atrás superábamos los 1.200 empleados, se fueron jubilando, fueron bajas por distintas causas, fallecimientos, jubilaciones, no han sido repuestos y en estos momentos andamos alrededor de los 900 empleados. Chelito, es claro lo que dice Marcelo en esta medida de fuerza, en esta asamblea y en esta movilización que van a hacer a partir de las 10 de la mañana acá, nomás a una cuadra en la Plaza de las Américas, para que la gente visualice también cuál es la problemática de los profesionales que se ponen al frente día a día en la lucha acá en el Hospital Misericordia. Y que claramente no están aceptando el arreglo con el Sindicato de Empleos Públicos. O sea, ellos están pidiendo un arreglo con la gente de salud, cosa que el gobierno provincial los viene ninguneando ya hace rato. Sí, 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 tal cual, van a seguir, y las negociaciones, lo decía recién muy bien Marcelo, ellos tienen que esperar a que venga otra instancia de diálogo, por así decirlo, y que claro, en función de lo que decía hoy, del piso de los 200.000 pesos no alcanza, en función de que ellos, y lo decía muy bien Marcelo, la canasta básica ha superado los 300.000 pesos. Claramente. Me gusta, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, Chelo, equipo, nos vemos en la próxima.